Cristian Nodal vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, en esta ocasión debido a la demanda que una empresa colombiana entabló en su contra por no haber cumplido con una serie de conciertos que tenían programados en ese país. De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa Alive Production, el intérprete de Adiós Amor faltó a varias presentaciones en Colombia por una supuesta falla mecánica en su avión, motivo que le impidió viajar a dicho lugar. Tras lo ocurrido, tanto Nodal como su padre Jaime González se comprometieron a pagar una compensación, promesa que presuntamente hasta el momento no se ha cumplido. Aunado a esto, la empresa asegura que al hacer las investigaciones correspondientes, se habría descubierto que Nodal no hizo ningún plan para viajar a Colombia en aquel entonces. Alive Production resaltó que después de más de 2 años y varios procesos legales, se determinó que Nodal debe pagar una deuda de 2.5 millones de dólares, es decir, casi 50 millones de pesos mexicanos. Por otro lado, poco tiempo después de que Ángela Aguilar declaró que Cristian Nodal le rompió el corazón y está dolida y despechada, se viralizó un video de una reciente presentación del mexicano, en donde al parecer le hizo un desplante a la hija de Pepe Aguilar. Durante su actuación conjunta, Nodal fue captado teniendo una actitud que muchos calificaron como poco amigable hacia su esposa, lo que ha dejado a sus seguidores preguntándose si hay tensión entre ambos. Después de que Cristian hizo una pausa en sus conciertos debido a complicaciones médicas, el intérprete de Botella tras Botella retomó sus presentaciones, y precisamente en una de las últimas fechas quedó expuesto el desaire que el sonorense le había hecho a Ángela, a quien hace apenas unas semanas consintió con cientos de rosas rojas y fuegos artificiales para festejar su cumpleaños número 21. El momento ocurrió cuando Ángela subió al escenario para darle un beso a su esposo. En el video difundido por un usuario de TikTok, se puede ver que segundos después de este gesto de amor, Nodal volteó los ojos y proyectó una expresión seria. La breve pero evidente incomodidad de Nodal no pasó desapercibida, generando especulaciones sobre si la relación entre ambos ha sufrido algún distanciamiento. Las redes sociales no tardaron en inundarse de comentarios sobre el incidente. Algunos fanáticos defendieron a Nodal, argumentando que tal vez fue un malentendido o que el gesto fue fuera de contexto. Sin embargo, otros señalaron que el cantante tuvo una reacción fría con su esposa. Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela han ofrecido declaraciones oficiales sobre el incidente. Lo cierto es que ciertas polémicas imágenes llegan a la par que se dio a conocer la nueva demanda que enfrenta Cristian Nodal. A través de las redes sociales se difundió el comunicado emitido por el bufete de abogados que representa a Alive Productions, en el que se menciona que el sonorense adeuda 2.5 millones de dólares a la empresa tras cancelar un concierto el 26 de marzo del 2022 en el estadio Atanasio Girón de Medellín, Colombia. Para más detalles ingrese a www.laprensa.hn.